Bueno, muchachos. No son bromas. Siempre con la actitud al 100, muchachos. Créeme que nos pone contentos porque las bendiciones llegan poco a poco, Nancy. Conforme se van subiendo los videos y conforme las personas claman a Dios por su bendición, va, mucha, en el sentido de que aquí todos los que piden su bendición es para salud, medicina, va, mucha, que es lo principal hoy en día. Recordemos que ir al médico pues está muy caro, va, y no hay pisto, y aquí ni trabajo hay en Guatemala, va. Sí, así es. Pero como siempre, pues siempre hay angelitos, angelotes, ¿verdad? Angelitos que están decididos a ayudar. Y en esta ocasión agradecerle de todo corazón a Silvia Quiñones, la chica Tex-Mex, a Herbert Zamora y a la doctora Mayra Pérez. Ellos pues de todo corazón enviaron el tratamiento de doña Juanita. Acá viene parte del medicamento para que ella pues alivie un poquito su dolor, ¿verdad? Y aparte de eso agradecerle a Herbert especialmente, ¿verdad? Porque también nos hizo ese gran favor que nosotros estábamos buscando a alguien quien nos pudiera auxiliar allá en la capital, ¿verdad? Y bendito Dios, pues él está decidido y ya nos hizo ese gran favorazo de... Vamos a hablarlo así claramente, sí, claro, hablemos. Y pelado. Sin rodeos. Él va a madrugar por nosotros, va, mucha. ¿En qué sentido? Por Diego, más que todo. Va, que cuente, va. Ella solito está hablando. Bueno, mucha, ¿en qué sentido habla? Decimos esto, va, Nancy, en el sentido que nosotros pues estamos a 4 horas de diferencia de Ciudad Capital. Imagínense, mucha, para poder madrugar, porque ya se hacen unas largas colas. Eso es de siempre, ¿verdad, sí, Nancy? Sí, y nosotros hubiéramos tenido que salir lo más tarde de acá a la 1 de la mañana. Lo más para tarde. Poder llegar allá y recibir un número que por lo menos vaya ya un poquito entre los primeros. Pero gracias a Dios, como siempre hemos dicho, la ayuda no solo es económica, la ayuda hay de muchas maneras que ustedes pueden ayudar, y esta pues es una gran ayuda la que Herbert hizo hoy con nosotros. Pues nosotros ahora vamos a salir más o menos como a las 4 de la mañana, ¿verdad? Más o menos, dependiendo mucha. Todavía no hemos hablado bien eso, pero vamos a que nos ayuden en ese sentido, ¿verdad? Porque imagínense allá en Ciudad Capital, créanme que a nosotros nos da miedo por lo mucho que pasa, va, y se escucha. Entonces, cierto modo, pues hay un poco de pena, ¿verdad? Y aparte de que no solo nosotros, también el vehículo y las personas que llevamos, ¿verdad? Mucha, porque ellas ya van bajo la responsabilidad de nosotros, porque nosotros lo estamos llevando. Exacto. Entonces, es como en Antigua, va, mucha, en Antigua también madruga uno, pero allá es más relax, todo más tranquilo. Allá sí es otro, ¿cómo se llama? Otro ambiente. Entonces, gracias, Herbert, buena onda, Quas, porque nos vas a ayudar en ese sentido, va. Bueno, sí vamos a madrugar, mucha. No se quita eso de la madrugada, pero ya es ya menos. Ya no tanto. Ya no es tanto, porque habíamos dicho, como dijo Nancy, 1 de la mañana. Pues yo le había dicho antes, mejor Nancy, a medianoche habíamos planificado salir. Entonces, y como ustedes saben que a mí no me gusta madrugar, entonces tuve que mover cielo, mar y tierra. Pero mi amiguita y mi hermanita Silvia, pues ahí estuvo dispuesta a ayudarme. Gracias de todo corazón, se los agradecemos a estas 3 personas que mencionamos. Porque lo más importante está acá para doña Juanita, para que ella deje de sufrir tanto dolor, ¿verdad? Sí, mucha, porque está caro el tratamiento, créanme que estuvimos moviendo cielo, mar y tierra, y en el pastel, mucha, todo está caro, en cualquier lado. 950 quetzales vale una caja. En un lado, en otro lado sube más, 20 quetzales, así sucesivamente, va, mucha, dependiendo en qué farmacia vaya uno, y como le decimos aquí, pues no hay economía para nada. Y lo poco que se junta, pues lo que se junta, a veces no alcanza, ¿verdad, Nancy? Sí. Porque recordemos que doña Juanita no tiene muchas ayudas, ¿verdad? Uh-huh. No tiene muchas ayudas, pero gracias Silvia, gracias Herbert y la doctora Mayra por ser otros ángeles que están ahí con nosotros. Y gracias Silvia por ahorrarle la huevonería a Nancy de madrugar. Te quiero, hermanita, gracias. Me la vas a poner huevona, Silvia. O sea, no. Sí. Vamos a ver, mucho. Buenas tardes, doña Juanita. ¡Antomón! Buenas, permiso. ¿Y José? ¿Cómo estás, José? José. Hola, José. Hoy no está jugando afuera, José. Ayer ya lo fueron a traer por su papá en la calle, allá en la esquina. Dice que... ¿En la otra calle? Sí, allá en tal instituto. Dice que se
se fue y le dio su enfermedad, cayó de la vez. Así ay, está, mi llegó su papá y están los bomberos curando. Mire cómo está ese. Ay, se golpeó, ¿verdad? Mire cómo está su brazo. Hola, pues, su José. Brazo y su cara. También la carita se golpeó. Sí, su papá. Mamá, ¿y qué medicamento es el que toma José, don Tomás? Es fenobarbital. Si pudiera enseñarnos, ajá, porque no. Por favor, don. Lávela, sí, es bien. Ahorita no. ¿Y qué precio tiene ese medicamento, don Tomás? Este vale 100 quetzales. ¿100 quetzales? Sí, este ve. Tiene que estar en la refri, ¿no? No, eso está no, esto ya es. Fenobarbital. Ropa tiene adentro. ¿Eso toma él diario? Diario. Sí. ¿Cuánto le da? Dos tabletas. Sí. ¿Pero le ayuda o no le ayuda? Le ayuda bastante. Si nosotros no le damos, entonces sí, hay noche le da 3-4 veces. Pero si nosotros le damos, entonces se duele. Sí. ¿Eh, José? Ay, Dios mío. Doña Juanita, ¿y cómo ha seguido con su dolor? Ay, no se duele mucho. Sí, ahorita tomé la pastilla. Bueno, doña Juanita. Mire pues mamá, créame que usted ha sido una señora de mucha bendición, ¿va, Nancy? Ajá, sí, a pesar de que es un caso venga, nuevo. Venga para acá, A pesar de que es un caso nuevo, mamita, porque usted sabe que nosotros empezamos nuevamente a venir, ¿verdad? Pero mire ya, gracias a Dios, aquí hubieron 3 personas que le enviaron los este medicamento. Tres culpables. Este medicamento que es tan caro, ¿verdad? De 950. Aquí viene parte del tratamiento, porque todavía falta que comprarle más. Entonces, para que usted empiece, ¿verdad? Sí, mamá, mire, nosotros nos preocupamos por usted, no sabemos los dolores, ¿verdad? Porque no nos imaginamos eso, pero con verle su carita a Nancy, ya nos imaginamos lo peor, ¿verdad, mamá? Entonces, hemos estado moviendo cielo, mar y tierra por encontrar medicina, por encontrarla con buen precio, pero lastimosamente no hay. No hay, no hay, mamá. Y también aparte de eso, para avisarle que el miércoles, ya no va a ser el lunes, sino el miércoles, porque el lunes no van a atender allá en el hospital. Hay feriado. Entonces el miércoles quedamos pendiente con la hora. La hora nosotros le vamos. Entonces acá le entrego, don Tomás. Ah, pero vamos a mencionar los nombres. Ah, porque sí. Es de parte de Silvia, la chica Tex-Mex, de parte de Herbert Zamora y la doctora Mayra Pérez. 3 personas. Ellos 3 fueron los que enviaron esto. ¿Algo que le quiera decir a ustedes, mamá? Gracias a Dios, bendiciones para ellos, porque la verdad yo necesito medicamento, pero le pido gracias, que Dios les bendiga donde quiera que estén, porque están colaborando con una persona, de verdad lo necesita, porque lo tengo a mi niño también, y ya son 2 enfermos, con 4.80 en la quincena, no alcanza, a mí me duele el alma, porque tanto pensar diario, ¿qué voy a hacer? Yo quiero estar tranquilo, pero es imposible, pero primeramente Dios con esto me va a ayudar, primeramente Dios quiere que esto me va a ayudar. Gracias, gente linda. Bendiciones para ustedes. Bueno, don Tomás, ¿algo que quiere decir usted a esas 3 personas? Ah, bueno, yo, la verdad, antes que todo, muy buenas tardes a todos ustedes, a la gente buena que colaboraron con mi esposa. Yo agradezco, ¿va?, por las medicinas, porque nosotros no lo íbamos a comprar, porque no somos capaces de comprarlo, no tenemos dinero, ¿va?, para comprar, porque estos son costosos. Entonces yo agradezco a esas 3 personas que dieron estas medicinas, ¿va?, que Dios los bendiga, ¿va?, y Dios, que Dios los pague, que Dios los multiplique el dinero que ellos gastaron, ¿va?, porque la verdad cuesta ganar el dinero, ¿va?, pero ellos lo dieron de todo corazón. Yo los agradezco, que Dios los bendiga, su familia, sus esposos que han hecho un esfuerzo en trabajar, ¿va? Entonces le pido a Dios que los bendiga y que los tengan con buena salud, ¿va? Y agradezco a ustedes también que están luchando por nosotros, ¿va? Y gracias solamente. ¿Por qué llora, mamá? ¿Por qué llora? Me da tristeza. No, me tiene que estar contenta este mamá. Porque mire, hay más personas uniéndose a su causa. Sí, sí. Ya le dijimos que nosotros no la vamos a dejar sola.
Es cierto. Tenga fe, mamá, hoy. Gracias a ustedes también. Están haciendo, luchando por mí. Que me quieren ver sano porque usted me conoce. Como dice usted me conoce, que soy una persona que ando atrás de mi varón. Pero primeramente Dios, me voy a levantar. Dios primero, que ponga su mano sobre mí, sobre usted, por la lucha que están haciendo por mí. Solamente gracias. Bueno, mucha, como decíamos, yo hace tiempo conocí a doña Juana. La conocí cuando ella caminaba, mucha, estaba sana completamente. Y de ahí pues fue Nancy, va, porque poco a poco le volvimos a dar vida a este caso, va, mucha, ya que el caso siempre fue enfocado por José, pero hoy cambiaron los papeles, hoy es por ella, por quien cuidó ella por tanto tiempo, ¿verdad, Nancy? Y ojalá y primeramente Dios, pues también José empiece a recibir ayuda, ¿verdad? Porque él también toma tratamiento de por vida, que una caja de no sé cuántas pastillas trae la caja. Ah, trae 100 pastillas, y se toma 2 diarias, serían... Al mes días? Serían... En un mes son 60 pastillas, sí, pues. Muchachos. Como mes y 15 ajá, días, más y o menos. Y 100 quetzales le cuesta la caja, ¿verdad? Entonces... Es un gasto que también ellos lo tienen, y como dice doña Juanita, con 480 quetzales a la quincena, no alcanza. Entonces, primeramente Dios, pues, logremos tocar más corazones para este caso, y agradecerle nuevamente a los suscriptores que en esta oportunidad colaboraron con doña Juanita. Mil bendiciones a ustedes tres, Silvia, Herbert y la doctora Mayra también. Muchísimas gracias y le mandamos un fuerte abrazo. Así es, muchachos. Ya saben que ahí aparecen los números de teléfono para comunicarse, cualquier sugerencia o ayuda que usted quiera hacer hacia las personas necesitadas. Y también estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok ahora. Así que nos vemos. Dios. Doña Juanita. Pase feliz tarde, mamá.